tienen por familias y seguir escuchándolos mucho. ¿Cuál es su nombre, señora? Doña María, como madrina pues de este sacramento de la confirmación, ¿cuál es el compromiso también que asume con ellos? Compromiso con ellos, siempre ahí, en la iglesia, compartiendo compartiendo la palabra de Dios. Junto con los compadres, con mis padrinos y todo, las mujeres y cómo debemos comportarnos y también cómo debemos vivir como cristianos que somos buenos. Y así todo, y los dones que debemos seguir, los sacramentos, todo eso. Ahora que recibes este sacramento, ¿cuál sería tu compromiso de hoy en adelante? A veces, muchas veces, sobre todo los jóvenes, ya acaben, ya no quieres saber más de la iglesia. ¿Cuál sería tu? Sí, eso, bueno, seguir la palabra de Dios y no dejar la iglesia, ¿no? Y también que no cambiarse de religión y seguir en la misma iglesia y seguir y saber más sobre la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema o la situación que más te ha llenado, que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que ha tocado tu corazón durante todo este proceso de formación? A mí me parece, creo que es llena de felicidad para mí, porque uno tiene que formar desde 6 años. Es una formación para mí, experimentar, porque estamos siguiendo el camino de Dios. Después de recibir, ¿cuál será tu compromiso? Porque muchas veces el joven dice, acabé de recibir los sacramentos y ya no quieres saber de la iglesia. ¿Qué es lo que tú harías para motivarte y continuar? ¿Cuál sería tu compromiso? Sería seguir practicando, sería seguir ayudando a la iglesia en sus necesidades, como en sus fiestas, en sus necesidades. Nos conduzca a través de las pruebas de la vida a los gozos del reino eterno. Amén. Y que todos ustedes aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo.